usted tomar algo, don Amable? Mi querido Ángel, yo tomaría cualquier cosa si tú te dignaras concederme el crédito acostumbrado. Puede pedir lo que guste. Gracias, Ángel. Eres otro ídem para mí. Dios te lo pague. Me lo pagará don Paquito, como de costumbre. A propósito de Paquito, creí encontrármelo aquí. ¿No ha venido todavía? No, señor. Hace dos o tres noches que no asoma las narices. ¿Dónde se habrá metido? En fin, anda, sírveme cualquier cosa, pero a prisa, porque tengo que hacer un recorrido por todos los cabarets de la capital, a ver si me lo tropiezo en alguno. Volando. Señoras y señores, el paraíso, como todas las noches, presenta la amable atención de ustedes el desfile triunfal de su conjunto artístico, encabezado por la bellísima e inimitable Fanny Jiménez. Thank you.
Y ahora con ustedes, señoras y señores, la famosa pareja de bailes internacionales, Margot y Carlos. ¿A quién buscas, morenito? A la señorita Rosarito de Lucena. Yo soy. No te alarmes, ingenuo antillano. Quiero decir que soy su representante y su administrador, que para el caso es lo mismo. ¿Son para ella estas flores? Sí, señor. ¿Y quién es el ofrendante? ¿El qué? El que las envía. Ah, pues ahí lo dice en la tarjeta. A ver. Hermógenes Góngora. Este Góngora siempre tan galante. Son bellísimas. Yo mismo las pondré en las blancas manos de Rosarito. ¿Pero no será mucha molestia? No te preocupes por eso. Ya te he dicho que soy su representante. Así es que evádete, elimínate o emérgete. Lo que más te guste. Puede. No, no me diga usted nada, don Amado. No trate usted de disculpar al sinvergüenza de Paquito. Lo he olvidado por completo. Vamos, vamos, no se exalte. ¿Yo? Si yo estoy muy tranquila, ni siquiera he pensado en él en estos tres días que lleva sin venir a verme. Sin mandarme un recado, sin hablarme por teléfono. Juzga usted mal a mi amigo. Paco no se olvida de usted un momento. Sí, claro. ¿Usted qué va a decir? La verdad. De mis labios no escuchará usted nada más que la verdad. Entonces, dígame, ¿dónde está Paquito? ¿Entregado al estudio? ¿A las 12 de la noche? ¡Caray, qué aplicado! Aunque usted no lo crea, acabo de dejarlo en casa entregado a la histología. Júremelo. Cuando yo se lo aseguro. Tanto es así que, al saber que yo venía a cenar aquí al paraíso, me dijo, amable, compra unas flores, las más hermosas que encuentres, y llévaselas a la dueña de mis pensamientos. Y yo compré para usted estas rosas. Bien podría haber venido él mismo a traerme. Piense usted que hace tres días que no viene a verme. Hasta he llegado a creer que tuviera otra. Oh, Fanny incomparable. Para Paquito no hay en este mundo más que dos aspiraciones, dos objetivos. Usted y su carrera. ¿Usted cree? Oh, si viera usted qué pasión pone en el estudio. Muy bien, perfectamente. Pero esta noche se va a tomar unas vacaciones porque ahora mismo va usted a sacarlo de la histología y le dice usted que si no está aquí antes de media hora hemos terminado para siempre. ¿Cómo? O la medicina o yo. Las dos no cabemos en este mundo. Vaya usted. Pero exaltada y amenazadora, Fanny. ¿Cómo quiere usted que vaya a distraerlo de sus estudios estando tan próximos los exámenes? Supongo que no van a reprobarlo después de tanto como ha estudiado en las últimas 72 horas. Claro, no es eso, no, pero comprenda usted. Yo no comprendo nada, don Amable. Haga lo que le pido. Se lo pido por mí porque si antes de media hora no está aquí, soy capaz de hacer una barbaridad. Comprendo. Vaya usted, don Amable. Ay, eres un tigre para el tantón, Paquito de mi vida. Segundo premio de concurso, no te digo más, y además, jarocho. ¡Uf, qué calor! Bueno, Conchita, ya es casi la una, tú dirás qué hacemos. Lo que quieras menos separarnos. Yo no vuelvo a mi casa sola, porque si Kit Salvaje con lo salvaje que es se entera donde he pasado estos tres días es capaz de matarme. No, Paco, no. Yo no me separo de ti. Tú no me abandonarás, ¿verdad? Tranquilízate. Nada ni nadie podrá arrancarme nunca de tu lado. Perdóname un momento, chatita. ¿A dónde vas? A hablar con un amigo que cité aquí por teléfono. Lo despacho enseguida, ¿eh? Bueno, pero no tardes mucho, mi papi. Ni cinco minutos. Pero oye, ¿cómo has dado conmigo? Buscándote. He recorrido no sé cuántos cabarets. ¿Te pasa algo? A mí no, a ti. ¿No me asustes? ¿Habla pronto? Fanny está que echa lumbre. Me lo imagino. Yo, naturalmente, para tranquilizarla, le inventé que el estudio te tenía absorbido por completo. Gracias, viejo. Tú siempre al quite. Sí, pero me mandó en tu busca. No vas a tener más remedio que ir. ¿Esta noche? Imposible. ¿Cómo voy a dejar sola a Conchita? ¿Conchita? Sí, Conchita, hombre, esa segunda tiple que está conmigo. Bueno, tú sabrás lo que haces, pero además... Te traigo un telegrama urgente, que supongo será de tu tío Pancho. Llegó este mediodía.
Mi madre. ¿Qué dices? Vámonos, amable, vámonos. Pero por Dios. Sí, Cate. No, aquí no, vamos al apartamento. No tenemos tiempo que perder. Vamos. Bueno, Paquito, cálmate. Aquí ya no puede oírnos nadie. A ver, habla. ¿Qué dice ese telegrama que te ha puesto tan nervioso? Amable, estoy perdido, perdido sin remedio, y tú tan perdido como yo. Caray, explícate. Tú sabes que mi tío Pancho cree que yo estoy acabando la carrera de medicina y sabes también cómo atiende a todos mis gastos. No nos podemos quejar. Recordarás que hace 2 meses le di el sablazo padre diciéndole que me casaba. Él por su enfermedad no pudo venir, afortunadamente, pero me envió 5.000 pesos para los gastos de la boda, aparte de la mensualidad que me tiene asignada. ¿Tú disfrutaste algo de esos 5.000 pesos? No lo puedo negar. Bueno, pues la mensualidad, los sablazos extraordinarios y la herencia, todo. Todo lo pierdo si no salgo mañana mismo para la finca de mi tío con mi esposa y con uno de mis catedráticos. ¿Con tu esposa? Pero, Paco, te has vuelto loco. ¿Loco? Toma y entérate. Los esperamos mañana sin falta. Urge traigan doctor Pancho. ¿Pero a qué obedece esto? Aquel otro día recibí una carta de mi tío Pancho diciéndome que no encontraba alivio con el médico del pueblo y que había decidido venir a la capital para que lo visitaran los mejores especialistas, a los que yo, por mi condición de estudiante de medicina, conocería seguramente. Caray. Figúrate, tendría que parar en mi casa, en esta casa de la cual nos están echando por no pagar la renta, y conocer a mi esposa, a esa esposa que no tengo, y presentarle a mis catedráticos, catedráticos que tampoco tengo. Ay. Y lo de los catedráticos es más difícil porque pues, una mujer y una casa se improvisan ahí de cualquier manera. Pero un catedrático de medicina son 15 años por lo menos. Por eso yo no vacilé ni un momento y le escribí a mi tío diciéndole que no hiciese la locura de ponerse en camino porque yo había consultado el caso con uno de mis catedráticos y el viaje podría perjudicarle. Pero que yo, correspondiendo a su cariño, saldría inmediatamente para la finca con mi esposa y un doctor eminente que le pondría un tratamiento adecuado. Bueno, Paquito, eres más fresco que el popo. Hombre, ¿a quién se le ocurre? ¿Pero qué iba yo a hacer? ¿Confesarle a mi tío que lo he engañado sería mi ruina? Sí, tienes razón. Perderíamos esa inagotable fuente de recursos. Aconséjame, amable. Tú eres hábil, tú eres ilustrado, tú encuentras soluciones para todo. Sí, sí, ¿qué sí. hago? Espera, déjame que reflexione porque el caso es peliagudo. ¿De qué padece tu tío? De los riñones. ¿Se te ha ocurrido algo? Se me ha ocurrido la solución. Claro que tiene sus riesgos, pero todo es preferible a quedarnos en la inopia. Yo seré tu catedrático de medicina y Fanny tu esposa. ¿Pero tú sabes algo de medicina? Prácticamente nada, pero en teoría me río yo de Hipócrates. En cuanto a Fanny, a ti te toca convencerla para que nos acompañe. Oye, oye, pero ¿y si se niega? ¿Pero por qué denegarse? ¿No le has dado palabra de matrimonio? Sí, claro, muchas veces, pero... Pues a ella le interesa tanto como a ti que tu tío Pancho no te desherede. Pero oye, ¿y el tío de ella, don Procopio? Tú ya sabes cómo las gasta y si le estropeamos el contrato es capaz de seguirnos y matarnos donde nos encuentren. Ese es uno de los riesgos que correremos, pero a grandes males remedios heroicos. ¿Cuándo hay que salir de viaje? Dentro de unas horas, en el tren que sale a las 8 de la mañana. Pues sobre la marcha, mientras yo preparo lo necesario para el viaje, vete a hablar con Fanny y telefoneme el resultado de la conversación. Sí, pero antes dame un abrazo, corcuera. Sí, eres mi amigo. ¿Qué digo mi amigo? Eres mi hermano. Más aún todavía. Sí, Paquita, sí, yo soy tu padre. Oye, eso de mi padre te lo admito en el buen sentido de la palabra, que conste. Hombre, Paquito, no tomes las cosas por el lado malo. Mira cómo eres. Anda, date prisa. Hasta luego. ¿Estás esperando? ¡Salvaje! Hace casi una semana que no nos vemos. ¿En dónde has estado y con quién? ¿Pero qué te imaginas? Me contrataron para salir de gira con una compañía y me ofrecieron un buen sueldo y... ¿Cuánto? 15 pesos diarios y un mes de anticipo. ¡Abre la mosca! ¿Sabes qué? La compañía fracasó en la primera plaza donde estuvimos. No nos han liquidado todavía, pero están en... Ya sabes que a mí no me engaña nadie. Si me has dicho mentira, me la vas a pagar muy cara. Pobrecito mío, no estudies tanto. Te me vas a enfermar y luego, ¿qué hago yo? Curarme, así podríamos estar juntos a todas horas. Qué bien dices las cosas. Gracias a ti que has sido mi inspiración. Y ahora escúchame. Siéntate. Fanny de mi alma,
Me encuentro en estos momentos en la situación más trágica que puedas imaginarte. Y tú, que muy pronto vas a ser mi mujercita, aunque se oponga tu tío Procopio, tienes que ayudarme. ¿Qué te pasa? Verás. Si encuentra algo, me avisa para ir a media. ¡Manos arriba! ¡Ay, Dios! No se alarme, inocente raterillo. No se alarme, que no le va a pasar nada. ¿No de veras levante las manos o disparo? No acostumbro levantarle la mano a nadie. Es de pésima educación. Sí, ya lo sé, pero hágame el favor de decirme dónde guarda el dinero. ¿El dinero? Mire usted, amigo. Yo no soy su amigo. No me ha dejado usted acabar. Le iba a decir... Mire usted, amigo de lo ajeno, se ha equivocado usted de piso. Pero, hombre, solo a usted se le ocurre venir a robar aquí en lugar de irse a un banco. Pero si los bancos están peor que esto. Es cierto, sí. No me acordaba. De todos modos, viene usted equivocado. Figúrese que una noche entró en este entresuelo un colega suyo y le quitamos la bufanda, la pistola y un billete de 5 pesos. Sopas, ¿dónde me he metido? Tranquilícese. A usted lo vamos a tratar con más cariño. Mire, jefe, yo no soy ladrón profesional. Sí, ya he visto que es usted un aprendiz. Tampoco. Un simple aficionado nada más. Usted no lo creerá, pero tiene delante un hombre honrado. Bueno, según lo que usted entienda por honradez. Lo que quiero decir es que tengo muy mala suerte. Todos los robos me fallan. Este golpe hace días que lo tenía planeado, pero me resistía a darlo porque, a la verdad, no me hace mucha falta que digamos... Todavía me quedan 6 pesos de un trinquetito. ¿6 pesos? Mi querido cleptómano, hágame el favor de tomar asiento, que usted y yo vamos a intimar. ¿Cómo dice? ¿Usted ya cenó? Se lo pregunto para invitarlo a café con leche. A mí. A usted, señor, es usted un ladrón muy simpático y con 6 pesos. Voy a hablar por teléfono al cafetín de la esquina que está abierto toda la noche. Nos atienden en el acto. Espérate. Supongo que tendrá costumbre de tomar una copita después del café, ¿no? Pues le diré... Sin cumplidos, sin cumplidos. Yo... Ya sé lo que me va usted a decir. Que encima de que no he llamado a la patrulla para que se lo lleve, le parece feo que yo lo invite, ¿no? Pues me invita usted a mí, ¿no? ¿Para qué nos vamos a pelear? Todo tiene arreglo en este mundo. Bueno, ¿a dónde hablo? Oye, Narciso, habla Corcuera. Mira, mándame aquí al apartamento 4 sándwiches. Un momentito. ¿A usted le hace daño la ternera? No estando viva, no, señor. Qué ocurrente. Óyeme, Narciso. Mira, que sean 2 de ternera y los otros 2 variados. Sí, uno de queso y mortadela y el otro de mortadela y queso. Variaditos. Y 2 tazas de café con leche. El café ya sabes, cargadito, ¿eh? Ah, y 2 copitas de coñac. Gracias. Listo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a cenar juntos esta noche? ¿Pero qué le pasa? Me trate como atontado. ¡Anímese! ¡Anímese! A ver, quítese el saco. ¿El saco? Sí, y póngase esto. Se sentirá más cómodo. Verá. Esto es. Perfecto. Siéntese, siéntese. Muchas gracias. Bonita pistola, ¿eh? 6 tiros. Estupenda. En el Monte de Piedad prestan por ella 27.50. ¿Se ve que entiende usted de armas? Algo, sí. Sobre todo de sables. Es mi arma predilecta. Bueno, ¿y usted cómo se llama? Concordio Sánchez Feito. Ajá. Sánchez Feito es un solo apellido, ¿no? No, señor, 2. Soy Feito por parte de mi madre. Usted es Feito por parte de su madre y de su padre y de toda su familia. Y lo que no me explico es el diminutivo. Ya lo sé que soy feo,
pero todo lo que tengo de feo lo tengo de corazón y de agradecido. Y desde este momento, cuénteme como su servidor, jefe. ¿Don Amable? No, no, no se alarme, debe ser el mozo del café. Buenas noches, don Amable. Hola, Pepe. ¿Está abierto el balcón? Sí, la noche está un poco calurosa. Sí, pero puede entrar un ladrón. Si entrase otro, pedíamos cena corrida. Ah, qué don Amable. Bueno, aquí traigo lo que usted encargó, pero dice el patrón que por tratarse de usted, que es persona de confianza, que me haga favor de pagarme ahora mismo. Sí, hombre, enseguida, no faltaba más. ¿Cuánto es? 4 pesos 20 centavos. Un momentito. Hágame el favor de darme 5 pesos. Con mucho gusto, pero... Ay, hombre, no remolone, que está el muchacho esperando. Deme a... Toma, los 80 que sobran para ti, ¿eh? Muchas gracias, don Amable. Ala, ahí tienes. Buenas noches, Pepito. Muy buenas noches, don Amable. Gracias. Ajá. Y ahora, nutrámonos antes de que llegue el dueño de este apartamento, que ya no debe tardar. ¿El dueño? Pero entonces, ¿usted no vive aquí? De vez en cuando, gracias a la magnanimidad del susodicho, un joven buenísimo y simpaticísimo, que comparte conmigo su mesa, su techo y su escarcela. ¿Usted me comprende? Entonces, ¿quiere decir que usted vive de sabroso? Le diré, hasta cierto punto, porque dado el cariño y el agradecimiento que siento por Paquito, así se llama, he estado expuesto en muchas ocasiones a perder el pellejo. Sí, algún marido burlado, una mujer celosa, un acreedor intransigente. Y es que es adoración la que yo siento por este muchacho. Mucho y bueno le habrá hecho a usted para tanto cariño. Tanto que si Paquito me pidiera la vida, me desprendería de ella con una sencillez evangélica. Bravo, jefe. Usted es un hombre. ¿Será un ladrón? No creo. A no ser que se le haya ocurrido a usted convocar a Junta General en este domicilio. Precaucionemos. Señorita. ¿No estoy sola? Sí, señorita, está usted sola, completamente sola con nosotros dos. Tenga la bondad de tranquilizarse. Es que... Tranquilícese y siéntese. No sé si debo. ¿No sabe usted si debe? Caray, qué feliz es usted. Pero debe usted calmarse y sentarse. ¿Y yo? Está usted en su casa y, por si fuera poco, con dos caballeros, servidor Amable Corcuera y el señor Feito. Sí, sí, ya lo veo. Pero no importa, ya comprenderán ustedes que si he entrado aquí sin llamar es porque... ¿Porque tiene usted una llave? La cosa es muy natural. Sí, sí, señor. La otra noche estuve aquí con Paquito. Y él me la dio. ¿Conoce usted a Paco? ¿Pero qué dice usted, señorita? Conocer a Paco. Conocerle es poco. Le conozco, le trato, le cultivo, le cosecho también. Y usted por lo visto está citada aquí con él, ¿no? No, no, señor. No quiero engañarle a usted, ni puedo contenerme más. Perdóneme que llore, pero es que lo que me pasa... Acá, cálmese, cálmese, señorita, no hay que tomarlo así. A ver ¿qué le pasa? Cuente. Pobre changuita. Yo no estoy citada con Paquito. No, señores, yo he venido aquí a matarlo. Sopas, caray, pero ¿qué dice usted, exaltada y amenazadora, joven? Sí, señores, he venido a matar a Paco. Él me ha creído una tonta porque le he querido, pero yo le pego un tiro aquí mismo que le atravieso el corazón. Aquí traigo la pistola. Permítame. Bonita arma. 17.50. Bueno, ¿y puede saberse la causa, el motivo de su cruenta determinación? Sí, señor. A ver. Verá usted, yo vivía relativamente dichosa con un hombre terrible y celoso como una fiera, con ese boxeador que le dicen Kid Salvaje. ¿Qué? Salvaje. Prosiga. Hasta que una noche en el cabaret donde yo trabajaba conocí a Paquito y me volvió loca el arrastrado. En total, que Kid Salvaje a volar, ¿no? Que nos fuimos 3 días de paseo y cuando más seguro estaba yo de su cariño, me dejó plantada el muy canalla, expuesta a que Kid Salvaje me mate si no le justifico dónde he estado esos 3 días. Caray, me extraña semejante proceder de Paquito, qué raro. Es un canalla, repito, pero de mí no se burla, porque me da 500 pesos para contener al Kid o viene conmigo para dar la cara. Pero, joven, ¿cómo quiere usted que vaya a darle la cara a un boxeador?
Pues él verá lo que hace porque él tiene la culpa. ¿Para qué me sonsacó? ¿Que no está él aquí? No, no, señorita. Da la coincidencia que salió repentinamente de viaje. Eso no es cierto. Se lo aseguro. ¿Es él? No, se equivoca, joven. Se equivoca. Espero una llamada urgente de negocios. Bueno, habla Corcuera. Ya está todo arreglado. Fanny está dispuesta a irse con nosotros. Pero ya llegó la fiera del tío y nos va a costar mucho trabajo salir de aquí sin que él nos vea. Muy bien, señor gerente, muy bien. ¿Pero de qué gerente me estás hablando? Muy malas noticias, señor gerente. Muy malas. Aquí el negocio se presenta muy peligroso. ¿Pero qué te pasa? No sé de qué me hablas. Escucha y déjate de tonterías. Aprovecharé el primer descuido de don Procopio y me llevaré a Fanny enseguida. No, no, señor gerente. No vaya a venir. Digo, no vaya a vender. No vaya a vender esas acciones. Yo procuraré desvanecer aquí el peligro. Sí, pero no vaya a venir. Digo, a vender. Espere mi llamada. Hasta luego. Pues, como le decía, bella y no charniega, joven. Un Paquito salió repentinamente para Centroamérica en comisión del gobierno y no volverá hasta las navidades próximas. No se lo creo. Usted debe estar mintiendo para salvarlo. Ese canalla debe estar escondido, pero de mí no se burla. Deje que yo me encuentre. Nos va a estropear el plan. Feito, tenemos que salvar a mi amigo Paco. Hay que echar de aquí a esa mujer enseguida. Yo estoy puesto, nomás ordene, jefe. ¿Quiere usted ganarse 500 pesos? ¡Chispa! ¿500 pesos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevarse a esa muchacha a su casa y tratar de aplacar a aquel salvaje. Convencerlo, Don Amable, ¿usted quiere verme con cabeza postiza? ¿Por qué? ¿Porque ese aquel salvaje me la desencuaderna del primer guamazo? No, la mera verdad, yo no le entro al toro. Feito, usted no puede negarse. De lo contrario, llamo a la patrulla para que se lo lleve a usted preso por tentativa de robo con nocturnidad y escala. No, 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 no. No, no, prefiero entendérmelas con Kid Salvajes. Pero, ¿y los 500 mangos? Cuando usted regrese y me demuestre que ha cumplido mis órdenes. ¿A poco no se fía de mí? Le repito que soy un hombre honrado. Eso hay que demostrarlo. Pa' luego es tarde. Avísele a la changuita. Así me gusta, obediente Feito. Una advertencia. Hasta que se le entregue usted al Kid Salvaje, no hable con ella ni una palabra. Pico de cera, don Amable. Espere un momento. Señorita encantadora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya llegó Paco? Ya le he dicho que no vendrá hasta las navidades. Pero tranquilícese. Yo doy los 500 pesos que usted necesita para convencer y aplacar a Kid Salvaje. ¿De veras? Ya se los entregué a Feito. Él los lleva con encargo de contener a Kid Salvaje, de aplacarlo. ¿Entiendes? Pero... Por aquí, hágame el favor. Venga la bondad. Feito. Ya le dije a la señorita lo de los 500 pesos. No hacía falta, jefe. Y que usted se encargará de aplacar y convencer al Kid Salvaje. Pero... Feito ya tiene mis instrucciones. Por aquí, hágame el favor. Recuerdos al Kid. Feito, acompaña a la joven. Con gusto, jefe. Y no me da la gana que continúen tus relaciones con ese tipo. O se terminan o las termino yo. Todo lo haces de mala gana. ¿Quieres que te rebajen el sueldo o que nos corran? No se disguste usted, tío. Yo le prometo trabajar con todo entusiasmo para que usted no se perjudique. ¿Ah? ¿Ironías también? Ten cuidado con lo que dices y arréglate para irnos a casa. Voy a cobrar y vuelvo. Fanny, no hay tiempo que perder. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Ay, Paquito, tengo un miedo horrible. Pero es que te has arrepentido. No, 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 pero ya conoces a mi tío. En cuanto se entere de nuestra huida, nos seguirá y nos matará donde nos encuentre. No, no, no tengas miedo. Amable nos sacará del apuro. Nadie como él para allanar dificultades. Anda. Sea lo que Dios quiera. Por ti lo arrostraré todo, Paquito, de mi vida, todo. Pero júrame que te casarás conmigo. ¿Cómo puedes dudarlo, mi cielo?
Cierra, Paquito, cierra con llave. Ahí estamos perdidos. ¿Qué ocurre? Que don Procopio nos ha seguido. Y que es capaz de matarnos, lo conozco muy sálvanos, bien. Sálvanos, amable, sálvanos. ¿Cómo? César, su encuentro. Caray, Paquito, yo te adoro tanto como a un hijo, pero tú me lanzas a los peligros con una frialdad que congela. ¡Abran, canalla! ¡O echo la puerta abajo! ¡Virgen santísima! ¡Tu tío es el cólera! Pronto, pronto, a la alcoba, yo lo recibiré. ¿Qué va a hacer? A jugarme la última carta por ustedes dos. Si la pierdo, que nos entierren juntos a los tres. ¡Escóndase! ¡Suerte, corazón! ¡Pronto! ¡Vamos, Frank! ¡Va! ¿Dónde está? ¿Dónde se han escondido ese par de sinvergüenzas? ¡Conteste! ¿Se puede saber, caballero, por qué viola usted este domicilio a una hora tan desusada y en esa actitud? ¿A quién busca? A mi sobrina, que se me ha escapado seducida por un canalla, caballero. ¡Por un canalla! ¡Por un bandido! Le ruego que modere su lenguaje. Está usted en mi casa, soy el doctor Corcuera y yo ignoro... No, ¡mentira! Usted es otro sinvergüenza como su amigote y a mí no me toma el pelo. ¡Mi sobrina está aquí! Le aseguro que sufre usted una ofuscación. Se ha equivocado usted de apartamento. Serénese. ¿Usted fuma? Economicemos palabras. O me dice dónde se ocultan o disparo. ¿Otra ofuscación? ¿Qué ganaría usted con disparar? ¿Despertaría usted a los demás inquilinos que acudirían en tropel y se armaría el gran escándalo? Y como es lógico, acudiría la patrulla. Radio patrulla, listo. La radio patrulla, nada menos. Se encontraría aquí con un cadáver. Sí, señor, un cadáver. Diría usted a presidio por asesino. Por haber asesinado a un honorable profesor de patología. ¿Y dónde? En su propio domicilio. En la histórica y legendaria calle de Ánima 73, Entresuelo. A mí me da lo mismo la cárcel que un cabaret. Y de mí no se burla nadie. Ni ella, ni ese Tenorio barato, ni usted, que trata de ocultármelo. Así es que salga Fanny, que me siga. Ya está cumplido su encargo, jefe. Bravo, arriesgado, feito. ¿Quién es este inválido? ¿Yo inválido? Discúlpalo, feito. El señor padece de furibundez febril excitante. ¡Basta! O me entrega usted a mi sobrina, o le levanto la tapa de eso que usted cree que son sesos. Bueno, calma, calma. Evitemos el escándalo. Su sobrina saldrá, pero antes he de decirle unas palabras. ¡O sale o disparo! Feito, ven acá. Gracias, jefe. Estoy bien aquí. ¿Qué decide? Usted se llevará a su sobrina, pero antes debe serenarse. ¡Acabemos! ¡Entréguemelo! Muerto. No lo ha habido gracias a ustedes que han llegado a tiempo. Llévenselo. ¡Amina! ¡Vamos! ¡Esto es una tropa, ello! ¡Vamos! ¡Yo soy un hombre honrado! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Te conozco, melenudo! ¡Enciérrenlo! ¡Si no despiésario, no vale la pena! ¡Es un ladronzuelo de los vulgares! ¡Listo! ¡Hermano! ¡Don amable! ¡Eres inmenso, inmenso! No tiene importancia. Jefe, ¿no me da los 500 pesos que me debe? ¿Pero tú le debes 500 pesos a este sujeto? Sí, Paquito, sí. Ya te explicaré. Bueno, ¿pero quién es? Es Feito. Es horroroso. Lo que es horroroso es lo que han hecho conmigo. ¿Estaba el kit en casa? Esperándonos en la puerta. Y en cuanto me vio y me tuvo a tiro, me abrochó el primer guamazo que me dejó noqueado. ¿Y luego qué pasó? Pues al detalle no lo sé, pero debe haberme dado fuerte y tupido, porque fíjense... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te dejó el ojo? Bueno, pero ¿quién es este individuo y qué hace aquí en mi casa? Ya te explicaré. Por ahora, confórmate con saber que es un buen amigo nuestro. ¿Y en qué se ocupa? Pues es corredor colegiado de toda clase de objetos. Jefe, ¿y mis 500 pesos? Te los daré a nuestro regreso. Ahora tenemos que salir de viaje y es peligroso que lleves dinero encima. Podrías tropezarte con un carterista. ¿Qué tenemos que salir de viaje? ¿Y a dónde vamos? A curar a un señor. Necesito un ayudante y nadie mejor que tú. Yo su ayudante. Tú mi ayudante. Y añadiré otros 500 a los 500 devengados. Desde este momento dejas de ser corredor para convertirte en ayudante del doctor Corcuera. Te quito de correr, pero te doy una carrera. Y ustedes a terminar de preparar el equipaje. Pero vamos. Si yo no he traído más que lo puesto. Al pasar por Córdoba compraremos todo lo que haga falta, porque eso sí, hay que presentarse con cierto decoro, ¿eh? Exacto, yo me encargaré de arreglar a Feito. Mientras tanto, ayúdame tú a preparar todo lo mío. A prisa, ¿eh? Sí, a prisa.
Don Amable. ¿Qué pasa? Eso de los 1,000 pesos es ya de veras. Si te portas bien, te hago rico. Voy con usted al fin del mundo. No, no habrá necesidad de ir tan lejos. Por ahora nos quedaremos en las cercanías de Córdoba, en la finca del tío de nuestro amigo Paco. Sírvase, don Agustín. ¿Le pusiste una gotita de limón? Sí, señor. Su medicina, patrón. Para lo que me alivia. A mí es de lo más contradictorio. Mira que nombrar el frío y la nieve con el calor que está haciendo. Pero don Pacho, si así dice la canción, ¿qué quiere que haga? Lo que pasa es que a usted por su enfermedad todo le molesta. ¿Se te quitó el dolor de cabeza, Pancho? Ya se me había quitado, pero me volvió al oírte cantar. No seas tan grosero. ¿Qué pensará de ti, don Agustín? Con permiso de los patrones, acaban de traer este telegrama. Estoy seguro que es de mi sobrino. Ay, habrá suspendido el viaje. Vamos a ver. Llegaré esta noche con la esposa, doctor Corcuera y su ayudante. Ansioso a abrazarlos, Paquito. ¿Esta noche? Pues hay que prepararles habitaciones. Y habrá que hacerles una gran recepción. A ver, que vayan a llamar a los del Guapán. Por Dios, Pancho. ¿Recibir a esos doctores de la capital con una música tan corriente? Hay que festejarlos de una manera digna. Tiene razón, doña Blanca. Bueno, pues tú dirás qué hacemos. Tú déjale, yo lo arreglo todo. Invitaré a un grupo de nuestros íntimos. A usted, don Agustín, no le digo nada porque usted es como de la casa. Muy agradecido. Vendrá la mejor orquesta del pueblo. Se bailará, se recitarán poesías, se dirán prosas rimadas y se darán... Se darán la gran aburrida, ni te ocupes. Digo que se darán cuenta esos señores que, aunque provincianos, sabemos cumplir como gente de buena sociedad. Yo misma recitaré aquellos versos que dicen... Por eso, resignado y humildoso, sigo de espinas mi fatal camino. Quédate, pues, oh campo rumoroso, con gallas flores de matiz. Siempre serás oasis misterioso que con éxtasis contempla el peregrino. ¿Qué le ha parecido, doctor? Admirable, señora, admirable. Dice usted los versos con una dulzura que adormece. Ay, es usted muy amable, don Amable. Faltaba más. Y ahora, mientras toca la orquesta y bailan los muchachos, ¿quieren hacerme el favor de tomar una cosita? ¿Cómo no? Pasemos al ambigú. Lo hemos puesto en el corredor porque está más fresco. Con todo gusto. Encantadísimo. Yo nunca me hago del rogar. ¿Ustedes no vienen? No, gracias. Yo me quedo aquí acompañando a mi tío. Gracias, sobrina. Y yo también. Bueno, entonces, con permiso de ustedes. Vamos. ¿Qué les parece la fiesta que ha organizado la tía? A mí me parece divertidísima. ¿Tú llamas divertido a esto? ¿Qué le pasa, tía? ¿Le duele el riñón? Ay, ¿es el que flota? No, hija, este ya se hundió completamente. ¡Ay, qué tío! Estas noches tropicales en que los cocuyos bordan de lentejuela la oscuridad son incomparables. ¿También poeta, doctor? A ratos perdidos. Y a todo esto no he tenido la honra de ser presentado a su ayudante. Perdón, ha sido una distracción mía involuntaria. ¿Feito? Mande, jefe. Digo, maestro. El señor licenciado... Perdón, no retuve bien su nombre. Delgado. Agustín Delgado, para servir a usted. Muchísimas gracias.
el señor licenciado Delgado, mi ayudante Feito. Muy honrado. Y yo también, aunque usted no lo cree. ¿Cómo? Feito es un poco pintoresco para expresarse y un tanto distraído, pero estoy muy contento con su colaboración. En lo que toca a diagnósticos es un caso sorprendente. ¿Tiene ojo clínico? No, lo del ojo fue por culpa del kit. ¿El qué? Quiere decir que ahí está el kit. ¿Dónde? En el ojo. En el ojo clínico, precisamente. Es un practicón enorme. ¿Habrá estado en algún hospital? Sí, en el hospital general, con las riumas. ¿Eh? Con la riuma. Sí, en la riuma. Psiquiatra francés que estuvo de paso en la capital. Ah, pero también abarca usted la psiquiatría. Soy un poco nerviólogo. Durante 10 años me dediqué a locos. ¿Y usted? Yo a tontos. Todos los domingos en San Francisco. ¿Eh? En San Francisco de California. En el Medical College. ¿Una copita, doctor? Encantadísimo, señora. ¿Licenciado? Muchísimas gracias. ¿Señor Feito? No, yo mejor unas hojitas con piquete. Feito, no seas exótico. Es muy simpático su ayudante. Favor que usted le hace. Brindo por su belleza y por su distinción. Ay, y yo por su ciencia. Gracias. ¿Salud? ¿Salud? ¿Me permite, licenciado? Con todo gusto. ¿Bailamos, Blanquita? ¡Ay, qué amable! Pero le advierto que yo no sé bailar. No teme usted a mis pisotones. Usted me olla y me glorifica. Con permiso de ustedes. ¿Vamos, Blanquita? Si vieras qué bien me ha caído tu maestro. Es un hombre muy agradable y muy campechano. Y eso que apenas empieza usted a tratarlo. Al que encuentro un poco raro es a su ayudante. Hace una hora que me pidió el reloj para tomarme el pulso y todavía no me lo ha devuelto. Es que los hombres de ciencia son así por lo general, un poco distraídos. Salud, señor Gordillo. Delgado, si me hace usted el favor. Ah, sí, perdone. Porque curen a don Pancho. Será lo que se pueda. ¿Cuánto le agradezco, doctor, que se haya molestado en venir hasta este rincón? La molestia está por demás compensada con la dicha de haberla conocido a usted, Blanquita. Ay, doctor. Lo admiro a usted, doctor. ¿Por qué, mi señor don Francisco? Por lo bien que disimula su aburrimiento. Esto no es una fiesta, esto es un velorio. Pero le prometo el desquite para el día de mi santo. Usted verá qué fiesta. Pues yo encuentro este sarao a la vez que elegante, muy distinguido. Derrocha usted galantería, doctor. Pero Pancho tiene razón. Ha languidecido la reunión. Sin duda su presencia cohibe un poco a los invitados. Ah, pues si no es más que eso, el remedio es sencillísimo. ¿Me sería permitido preparar un tónico de mi invención muy eficaz para estos casos? Está usted en su casa. Entonces, con permiso, voy a ejercitar la farmacopea dionisiaca. Con permiso. ¡Qué hombre tan distinguido! Se expresa en una forma que cuando habla, esculpe. ¿Qué esculpe? Esculpe, Pancho, esculpe. Ahora el coñac. ¿Dame la ginebra? Pásame el ron. ¿Y dice usted que esta mezcla es estimulante? Es un menjurje ideado por mí completamente inofensivo. De cabecera, don Ovidio, me desahuciaba. ¿De verdad, doctor, usted cree que no le hará daño? No, un vasito no le hace daño a nadie. Además, es solo un refresco. Pero se siente un calorcillo en la cara. Yo como no estoy acostumbrada. Ah, esto resucita un muerto. Ahora mismo me siento con ganas de reventarme un danzón. ¿Ven ustedes? Ya empiezan a animarse. Esto lo hace el toque. ¡Por Dios, Pancho! Ah, pero es que Blanquita canta. Hay posición solamente. Pues si canta, ¿cómo recita? ¿Se han fijado en la sobrina cómo se sienta? Enseña casi hasta las rodillas. Sí, pero es muy mona y muy elegante. Bueno, bueno, bueno. No hay que dejarse achicar por las capitalinas. Yo que ustedes
enseñaba hasta las ligas. Es doña Blanca. ¿Vamos a escucharla? ¡Vamos! ¿Quién es ese doctor Corcuera a quien nunca he oído nombrar? Creo que apenas ha vivido en México. Pertenece al The Federal College de Chicago y acaba de establecerse en la capital. Pues él procederá de donde quiera. Pero ahora verás si aquí somos aptos o inaptos, neptos o ineptos, como patólogos y como cirujanos. Tengo entendido que como cirujano es eminentísimo. Ahí quiero verlo yo. Con el bisturí en la mano. Yo les juro a ustedes que mientras hienda la carne del paciente, yo seguiré su instrumento milímetro a milímetro, y ay de él como descarrille. Pues en teoría, a riñones, no me gana a mí. Lo aseguro y lo probaré. No sabe dónde se ha metido. Bien, espero que con lo que hemos hablado y discutido, estemos lo suficientemente preparados para la consulta definitiva. Esta tarde, a las 4:00, nos trasladaremos a la casa de don Pancho para enfrentarnos a esa eminencia médica capitalina con que nos amenazan. No hay nada como la vida del campo. Ah, ya lo dijo el poeta. Por lecho flores y por almohada un leño, y arrullando el arroyo nuestro sueño. Sí, don Amable, un sueño del que nos van a despertar a garrotazos. Mientras dura vida y dulzura, tú lo que debes hacer es hablar poco, y cuando lo hagas, procura ser comedido en tus expresiones. Pierda usted cuidado, don Amable, que aunque soy de Azcapotzalco, no soy tan bruto. Además, con un maestro como usted se aprende pronto. Abre. Pase, chula. Aquí están los desayunos que pidieron los patrones. Póngalos en la mesita. A ver, ¿qué nos has traído? Blanquillos revueltos, plátanos fritos, chocolate y unas tostaditas. A ver, las tostadas. Exquisitas, pero ha debido ser más pródiga en mantequilla. Siéntate, Feito. ¿Desean algo más los señores? Darte las gracias, bella Dulcinea. Me llamo Manuela, señor. Muy poético nombre. ¿Cuántos años tienes? Voy a ajustar los 18. Caray, pues estás muy desenrollada para tu edad. Así están todos en mi familia. Entonces es atavismo. ¿Y eso qué es, doctor? Pues es abundancia de morbidez y plétora de riego sanguíneo. Ay, ¿y eso es malo? No, pero conviene cuidarse para que no sobrevenga la adiposidad y la fofez. La fofez. ¿Tú tienes buen apetito? Regular, doctor. Uh-huh. ¿Y qué sientes después de comer? Me da así como sueño, pero se me quita durmiendo. Sueño, de manera que no tras pesadez, ¿verdad? A ver el pulso. Un poco saltarín. Sí. En la piel le encuentro un poco de aponeurosis. Toca y verás, Fey. ¿Cómo la ves? ¿Eh? Ah, sí. ¿Cómo no? ¿Algo finolis? Sí, finolis y suavis. A esta muchacha hay que auscultarla. Ay, ¿es que me encuentran ustedes mala? No, muchacha, no. Estás buena. Muy buena. ¿Verdad, Feito? Buena. Sí, pero
Pero conviene hacerte un ligero examen para comprobar si tu morbidez es linfa solamente o naturaleza pródiga. A ver, siéntate, hazme el favor. Y descúbrete la región dorsal, ¿verdad? Que te voy a oír. Pero es que... Cállate, cállate, que te voy a oír. Pero si me callo, ¿cómo me va a oír? Te voy a oír los sonidos cardiacales y pulmonares. A ver. Caray, ¿sabes que tienes una región como para quedarse a vivir? Maestro, me aparta usted un lote. Feito, tú observa y calla. Vamos a ver. ¿Quiere usted que yo oiga por el otro lado para que no se le escapen a usted ninguno de los sonidos? Bueno, está bien. Yo mientras la percutaré. ¿Qué pasa? Me estás haciendo cosquillas. No, pero son cosquillas patológicas. Feito, no prostituya la ciencia. Sigue escuchando. A ver, di 33. ¿33? Más alto. ¿33? Un poquito más. ¿33? Perfectamente. Muy bien. No, maestro. ¿Qué pasa? Muy grave. ¿Cómo grave? Nada más oigo 28. Es que tú no sabes contar más que hasta 20. Sigue escuchando. A ver, suspira con fuerza. Eso. Otra vez. Fuerte. Infla. Eso. Eso. Infla otra vez. Eso. ¿Muy ocupado, doctor? No, nada. Aquí, viendo a esta muchacha que se quejaba de una ligera pesadez postalimenticia. ¿Y no tendrá que tomar nada? Por ahora no. Más tarde ya veremos. Luego te haré un reconocimiento general. Puedes retirarte. Con permiso. Pero ¿no les da a ustedes vergüenza aprovecharse de una débil mujer? ¿Débil? ¿Cómo se conoce que no te has fijado en la región dorsal? ¿Ni espaldar? Bueno, basta de tonterías y vamos a lo que ocurre, que es de lo más trágico que puedas imaginarte. Has de saber que don Ovidio, el médico, se presentará aquí esta tarde con dos compañeros más para celebrar una consulta contigo. ¿Caracoles? ¿Una junta de médicos? No había yo previsto el caso. ¿Te das cuenta de lo que va a ocurrir? Descubrirán que yo soy un sinvergüenza, que Fanny no es mi esposa, que tú eres un farsante y que Feito es lo que es. Yo soy uno que se va. Y yo otro. ¿Cómo que te vas? Sí, Paquito, sí. Este nuevo conflicto que no entraba en mis cálculos es superior a mi audacia. No, pero no comprendes que si no lo solucionas, mi tío, al saber que lo he engañado, me desheredará. Y si esto ocurre, tendré que trabajar. Trabajar a mis años. Tristeza. Sálvame, amable, sálvame. Sálvelo, jefe, sí, sálvelo. Pero, ¿cómo, señor? ¿Cómo? Aquí de tu ingenio, de tu inventiva, tú tienes recursos para todo. No te rindas a la fatalidad. Es que no, ¿quieres mi ruina y por carambola la tuya? Acá hay. Bueno, está bien, yo trataré de encontrar algún medio. ¿Y me salvarás? Pondré el almenero. Gracias, Corcuera, gracias. Otra cosa, ¿dónde está Fanny? Con mi tía, salieron de paseo muy temprano. A propósito de tu tía, sabes que es una señora muy agradable y muy distinguida. Yo me la imaginaba un poquito más rústica, más pueblerina, pero no. Yo me imaginaba que el doctor Corcuera sería uno de esos sabios muy serio y muy retraído. Pero qué va, es de lo más sencillo y de lo más espontáneo que he visto. Y muy agraciado, ¿verdad? Agraciadísimo. Y como médico, es tanto como nos ha asegurado Paquito. ¡Uy, un fenómeno! Cuentan de él y no acaban. Pues tengo que consultarle a ver qué me pasa que me acatarro tan a menudo. En eso puede usted estar completamente tranquila. Los enfriamientos son su especialidad. ¡Qué bueno! El que me parece un poco desconcertante es Feito. Un poco, sí. Hasta su apellido. Que, por cierto, le cae muy bien. Shh, callémonos que allí viene. Hombre, tú déjame a mí. ¿Mi admirada, doña Blanca? Buenos días, buenos doctor. Buenos días. ¿Qué tal ha pasado usted la noche? Reposando, doctor. Bien, bien. ¿Sueño apacible? Apacibilísimo. ¿Y qué tal ese paseo? Delicioso. Delicioso, sí. Pero el sol picaba demasiado y decidimos regresar. Nos alegramos muchísimo de tal decisión que acortó la ausencia de ustedes. Privarnos de su presencia, Blanquita, es un tormento que no merecemos. ¡Ay, qué doctor tan finísimo! La ciencia siempre ha sido galante. Y cuando frente a la ciencia se encuentran esculturas como ustedes, se siente uno poseído de la tumefacción más febrífuga y patológica. Beautiful. Feito, no hables en inglés que te lo tengo prohibido. Pero en fin, dejemos la galantería para intromisionarnos en el prosaísmo cotidiano. ¿Para cuándo han anunciado su visita a los sabios colegas con quienes he de celebrar la consulta? Para esta tarde a las 4, doctor. ¿Le parece a usted bien? Me parece un poquito prematuro. Aún no he tenido tiempo de examinar detenidamente a don Pancho. Necesito hacerle una exploración científica a fin de que mi diagnóstico sea certero. Estimo, pues, conveniente que
pospongamos dicha consulta hasta dentro de 2 o 5 semanas. Envíen ustedes recado a esos señores diciéndoles que yo los citaré oportunamente. ¿Pero no cree usted que habrá peligro en retrasar el tratamiento para la curación? Tranquilícese, Blanquita. La salud de don Pancho corre de mi cuenta y de la de este. Yo le quito todo lo que tenga en menos de una semana. Dios lo haga. Entonces voy a avisarle a Nicanor para que vaya al pueblo a llevarle su recado a los doctores. Muy bien, Blanquita. Con permisito. Eres inmenso, Corcuera, inmenso. Tiene usted un ingenio estupendo. ¿Acaso? Pero también un poquito de frescura congénita. Gracias, Feito. Lo que sea, pero nos hemos salvado. Por el momento, nada más. Sí, don Amable tiene razón. Ahora tú tienes que tratar con tu tío la cuestión económica a fin de que nos vayamos de aquí cuanto antes. Yo no estoy tranquila, la verdad. Bueno, hoy mismo. Después de comer, le trataré el asunto con cierta diplomacia. ¿Eh? Ahora que no nos ven, dame un cigarro. Estoy que me muero por fumar. Les aseguro que me siento espléndidamente. No sé si sería por el tónico que nos preparó anoche el doctor, que parece así como que me aceitó los goznes, pero me iría caminando hasta la cañada. Tú dirás lo que quieras, pero ya has oído lo que ha dicho el doctor. Pero si me siento fuerte como un roble. No lo dudo, pero no conviene gastar energías dinámicas. Ni dinámicas ni anatómicas. Muy bien, querido Feito. Caray, ¿cómo aprendes? ¿Aplicado que es uno? Es muy inteligente su ayudante, doctor. Y muy estudioso. En eso se parece a Paquito. Lo felicito. Pues nada, sobrino, enciéndeme un cigarrito. Yo se lo encenderé, tío. Ay, no. No quiero que fume. Yo se lo fumaré, le paso el humo por la cara y así se hace la ilusión. Ay, sobrina, eres un ángel. ¿Por qué has tardado tanto tiempo en traernos este querube, Paquito? Pues, la verdad, mis estudios, mis ocupaciones. Y luego que yo no sabía si una muchacha tan modesta les gustaría a ustedes. ¿Y por qué no había de gustarnos? ¿Acaso porque no es rica? Ese era nuestro temor. Pues no te apures, que yo tengo una fortuna para ti. Y si me operan, haré testamento la víspera y te juro que no quedarás descontenta. Tío de mi alma, me hace usted llorar. Bueno, tío, usted sabe que yo soy un muchacho ordenado. Y que dejármelo a mí es como si se lo dejara usted a ella. Pues se la dejo a ella, que es como si te la dejara a ti, bobo. Sí, pero vamos. Tío de mi vida, déjeme que le bese la mano. Angelito, mira qué bien peinadita va. ¿Te molesta que te acaricie? No, al contrario, entreténgase. Es un encanto. ¡Qué cuadro! ¿Qué le parece a usted, doctor? Muy bello. El otoño acariciando a la primavera. A usted también le voy a dejar una manda, doctor. Usted me manda lo que guste, don Pancho. Lo mismo digo. Con permiso, los patrones. ¿Qué quieres, Nicanor? Venía a decirle a la señora que vengo de darle a don Ovidio el recado que me encargó, pero se puso muy enojado y me dijo que le dijera aquí al señor doctor que ellos de todos modos iban a venir porque la operación del patrón era de urgencia y que estarían aquí a eso de las 4 como habían dicho. Con permiso, los patrones. Bueno, nuestro gozo en un pozo. Piensa algo, Corcuera, por tu madre, piensa algo. Sí, don Amable, piense usted algo. ¿Pero qué se figura que estoy haciendo? ¿Versitos, acaso? ¿Qué estás haciendo, Feito? Nada, aquí dándole cuerda al relojito. Mira qué cuidadoso eres. Pero déjalo en su lugar y vete a hacerle compañía a don Pancho, que es tu deber. Mientras aquí nosotros buscaremos alguna solución. Sí, don Amable. Yo voy también. No, espérate. ¿Para qué? Para hablar de lo que ha dicho mi tío sobre el testamento. ¿Qué, te ha parecido bien? Le ha parecido de perlas. ¿De veras? Oh. Sí, pero conviene que con habilidad, como cosa tuya, convenzas a mi tío para que ese testamento lo haga a mi favor. Porque después de todo yo soy el hombre. Sin género de duda. Eso sí que no va a poder ser. La voluntad de un testador es sagrada y si él se empeña en legármelo a mí. Pero no va a ser usted esposa de Paquito. Sí, eso me ha jurado. Pero ¿y si no lo cumple, qué hago yo entonces? ¿Volver al lado de mi tío Procopio para que me siga explotando? No. Caray, ¿en qué momento se le ha ocurrido a usted pensar en su tío? Me parece que lo voy a ver aparecer de repente en esa puerta. Permiso. ¿Qué deseas, Pedro?
Me manda la señora que le diga al doctor si puede ir un momentito, que lo espere en la sala. Dile que ahora mismo. Sí, señor. Permiso. ¡Qué susto! ¿Qué me querrá tu tía? No sé, hace un rato nos dijo que quería hablarte a solas. ¿Hablarme a solas? Voy a ver. ¿Para qué he sido requerido, mi señora doña Blanca? Hágame el favor de sentarse. Muchas gracias. Y perdóneme que abuse de su bondad. Usted con mi bondad se hace una alfombra. Oh, doctor. Ordéneme. Una palabra sincera. Si operan a mi hermano, ¿está usted seguro de que se salvará? ¿Qué duda tiene? ¿Para qué he venido yo entonces? No tengo otro afecto en el mundo. ¿Cómo quedaría mi alma? Lo veo tan enfermo. Tranquilícese. Es cierto que don Pancho está hecho harina, pero délo usted como salvado. Yo se lo garantizo. Gracias por sus nobles palabras. Ahora que lo que no me explico es cómo una mujer como usted no ha tenido otro afecto en su vida. Pues así es. No vivo para mi época. Comprendo que mi honestidad es excesiva. Del tobillo para arriba y de la epiglotis para abajo, jamás ningún hombre vio ni un solo centímetro de mi carne pecadora. ¿Llama usted pecadora a una carne nacarina? Doctor. Nacarina, sí. Nacarina. Que el amor fraternal consume en un sacrificio oscuro y martirizante. No. Usted debe amar, Blanquita. Ya no es posible. Estoy en el atardecer de mi vida. ¿Cómo en el atardecer? Usted está en las 4:30 o en las 5:45, todo lo más. Calle, doctor, calle. Calle usted. Le suplico que no siga. A una mujer como usted no se le pone nunca el sol. Oh, por juez. Qué frases tan dulces. Pero vuelvo a rogarle que no continúe. ¿Por qué? Porque oyéndole me siento tan conmovida, tan emocionada, que creo que voy a perder el conocimiento. Pues piérdalo si quiere, que caerá en blandito. Oh. Usted dispone de mis brazos como de una hamaca. Por favor. No se vaya, Blanquita. ¿Me permite una indiscreción? Profiérala. ¿Es usted casado? No, Blanquita, no. Soy libre como un ave canora, pero deseando ser enjaulado por una mujer como usted. Es usted un hombre inquietante, peligroso. Adormecedor. ¿Adormecedor por qué? Porque nunca había sentido lo que siento ahora. Oh, Blanca, usted perdone, pero qué interna corriente nos anuda. Una viva y extraña simpatía me estremeció al verla. Usted es la mujer que yo soñaba. Sí, y puesto que la he encontrado, yo ya no la pierdo. Amable. Debe usted, Blanquita, una sola esperanza y aguardaré tranquilo su vetusta resolución. Mire usted, amable, es decir, amabilísimo. Mi hermano no tiene más que dos afecciones, la renal y la mía. Yo también lo amo a usted. Sálvelo y a cambio de su vida, mi corazón. Te he dicho que lo salvo y lo salvo. ¿Me hablas de tú? Te hablo de tú por no hablarte de ti, Blanca mía. Ay, Corcuera. Y espero verte con airoso tocado, escote amplio y brazo ebúrneo. ¿Te veré? Me verás. Adiós. Un beso. No. Sí. ¡Mangos! ¿Me lo diste? Dítelo. Uy, avergonzóme. Maestro. Ya me canso de estar sobando ahí a don Pancho. ¿Cómo sobando? Sí, se le puso en la cabeza que debía yo darle masaje. Mire usted que yo sobando a un anciano. No te preocupes, Feito. Añadiré otros 1,000 pesos a los que te debo. Dime, ¿qué le has hecho al paciente? Pues debo haberle hecho muchas cosquillas porque se retorcía mucho. Dice que no quiere que lo sobe nadie más que yo. Pues lo mismo me ha dicho a mí su hermana. Sí, ya he visto que la estaba usted auscultando. Es que la tengo en tratamiento. ¿Y qué le encontró usted? 3,000,000. ¿Para morirse? De gusto. Bueno, ya hablaremos de esto. Ahora vamos a hacerle una visita a don Pancho. Hay que estar en todo. Pero no le hago más cosquillas al viejo ese. Tú harás lo que yo te mande. Para eso eres mi ayudante. Vamos.
¿Cómo me encuentra, doctor? Un poquito excitado, pero en términos generales, bastante bien. Bien, ¿verdad? Lo contrario de don Ovidio. Siempre me encuentra peor. Estoy deseando que se celebre esa junta de médicos para que usted lo revuelque a todos ellos. Déjalo usted de mi cuenta. Maestro, los doctores. Gracias. Los hemos visto llegar por el balcón que da la carretera. Mejor. Cuanto más pronto, mejor. No hay que andar con titubeo. Si me han de rajar mañana, que me rajen de una vez. Eso se parece a una canción, don Pancho. Feito, déjate de música si sale a recibir a esos señores. ¿Yo? Sí, tú. No hace falta porque ya están aquí. Pancho, don Ovidio y compañeros que vienen a la consulta. Señores, en nombre de mis doctos, colegas, pido permiso para... Pasen, señores, pasen. Hagan el favor. Gracias. Señorita, doctor, mis queridos confraternales y sabios compañeros. Maestro, don Ovidio, mi médico de cabecera, y aquí los doctores... Permítame, don Francisco, quiero yo mismo tener el honor de presentarlos. Don Plácido Borrajo, ilustre cirujano de Huelmetoca de arriba, sabio oculto en la humildad de un pueblo como perla escondida en su barba. Mandatos del destino. Don Serapio Arroyo, bisturí prodigioso y la mano más diestra del loma de abajo. Humilde servidor. Placer inmenso en estrechar esta diestra tan diestra, señor de la loma. Arroyo. Arroyo, de la loma de arriba. De abajo. Encantado. De abajo o de arriba, mi placer en conocerlos es ilimitado. Amable Corcuera, un devoto servidor. Mi ayudante. Salud impluima. Y una vez reunidos, puesto que los cinco conocen el caso, pasen ustedes a la sala. Y que su ciencia los ilumine, para que salven la preciosa salud de mi hermano. Por mí no se preocupen. Si hay que rajar, me rajan. Si hay que cortar, me cortan. Yo me entrego a ustedes. Pierda usted cuidado que se le cortará lo menos posible. Pasen ustedes para allá. No, de ninguna manera. Con permiso de ustedes. Vamos, señores. Yo difiero, y lo lamento, si no en el diagnóstico, en el pronóstico de mi ilustre colega don Ovidio. Yo atribuyo la dolencia a uno o varios tubérculos que ocupan el parénquima renal y que se han corrido a los excretores. Y lo deduzco porque he observado que los productos caseosos se vierten en la pelvis renal, por lo que diagnostico una pielonefritis que obliga a la intervención quirúrgica. Tal es mi opinión. Muy bien. El compañero Arroyo tiene la palabra. Y tratándose de Arroyo, huelga suplicarle que corra todo lo que pueda. Seré breve. Queridos colegas, adelanta. Adelante. Prosigo. Yo creo que en el orden de las neoplasias se trata aquí de una de estas tres cosas. De un mixoma, de un lipoma o de un fibroma. Me parece que tardan demasiado. En esas juntas de médicos siempre hay mucho que discutir. Que discutan lo que quieran, pero que me curen pronto. Confío en la sabiduría del doctor Corcuera. Ese hombre maravilloso. Y si en el curso de la dolencia aparece la leucina, hay que descartar el angioma. Acabo pues votando, como mis colegas, por la intervención quirúrgica. Todos votan por la intervención. Apunta. Ahora voy yo. Yo debía empezar, mis queridos colegas, por desenvolveros las novísimas teorías renales del doctor Labroche. Labroche. Los riñones a Labroche le han parecido siempre una cosa extraordinaria. Pero yo prefiero confesarles con toda la sinceridad de que siento llena mi alma que los he escuchado con un gran asombro y con una gran admiración. He rodado, señores, años y años por clínicas y hospitales del extranjero. Jamás a ningún maestro le he oído expresarse
con tanta sabiduría como a ustedes. Son ustedes tres sabios gloriosos y eminentes, pero hundidos y oscurecidos en la humildad de unos pueblos insignificantes. Y esto no puede ser, y no será. Yo les juro que entrarán los tres, por mi propuesta, en la Academia Nacional de la Medicina Mexicana. ¡Maestro! Sí, señores, lo digo sin orgullo. Yo soy un pigmeo frente a ustedes. Yo aquí no tengo nada que hacer, ni Feito tampoco. Tampoco. Y puesto que ustedes opinan que se opere a don Pancho, ustedes lo operarán. Y es tal mi fe en la sabiduría de ustedes que no quiero ni presenciar la operación. Ni yo tampoco. Y como término de esta consulta memorable, acabaré gritando: ¡vivan los humildes, pero gloriosos sabios de Papantla de abajo y de Loma de arriba! ¡Maestro! ¡Ah, es usted un verdadero sabio! ¡Una eminencia! ¡Una gloria nacional! Compañeros, ¡viva el doctor Corcuera! ¡Viva! Muchísimas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a comunicarle al paciente el resultado de nuestra junta. Por aquí me hacen el favor. ¡A usted primero! ¡No, maestro! Mi señor don Francisco, el resultado de nuestra consulta ha sido sorprendente. Feito, présteme las notas. Verá usted. Exacto. Don Ovidio, a usted le corresponde el informe. Gracias. La opinión de mis compañeros, aprobada por la del ilustre doctor Corcuera, ha venido a reafirmar la de un servidor de ustedes. El paciente será sometido a una intervención quirúrgica. Pues a rajar enseguida. Ya he dicho que cuanto antes mejor. El tiempo preciso para ponerlo a usted en condiciones propicias para la operación. Pero es indispensable, doctor. No hay más remedio, Blanquita. Sea por Dios. Tranquilícese, Blanquita. En las sabias y hábiles manos de mis eminentes colegas, don Pancho no corre peligro. ¿Pero no va a ser usted el que opere? ¿Operar yo estando presente en los mejores bisturís de la República? De ninguna manera. No. Usted ha venido aquí a curarme. Y como hay que operar, a mí no me opera nadie más que usted. Don Ovidio y sus compañeros están deseando verlo a usted con la cuchilla en la mano. ¿No es verdad, señores? Sería un gran honor para nosotros tan dichosa oportunidad. Pero, señores, la operación es tan sencilla que no vale la pena. Es tan rudimentaria que hasta mi ayudante sería capaz de... No, ningún de eso. Si estuviéramos solos, yo lo haría con mucho gusto. Pero estando presentes estos eminentes compañeros, es mejor que no le hagamos. Opino lo mismo. No, de ninguna manera. Es que tiene usted que colaborar, doctor, con nosotros. ¿Blanquita? ¿Se ha olvidado usted de la promesa que me hizo? Don Francisco, será usted complacido. Oh, ¡qué bien! ¡Doctor, gracias! Vamos a trabajar. Cálmese, tía, cálmese. Está usted nerviosísima. ¿Cómo no de estarlo, hija? Aunque Pancho está en muy buenas manos, temo por su vida. A veces la sabiduría y la voluntad de los médicos no es bastante. En este momento acaban de llevar al tío a la sala de operaciones. ¿Quién le va a dar por fin el cloroformo? Feito. Ay, menos mal. Tranquilícese, tita, tranquilícese. No puedo, hijo, no puedo. Me combaten tan encontradas emociones. De un lado, el peligro de Pancho. De otro, la confianza en el doctor Corcuera. Y de otro... ¡Ay! Yo espero que todo salga bien para que ustedes me den los 20,000 pesos que necesito para instalarme con Fanny en cuanto me doctore. Sí, hijo, todo te lo mereces por habernos traído a ese hombre. Qué hombre tan simpático. Thank you.
lentes. ¡Qué fatalidad! ¡Terrible! ¿Y ahora? Pronto, unos lentes. A ver si les son útiles los míos. No, imposible. No. ¡Qué fatalidad! Tampoco. ¿Usted no usa? No, afortunadamente no, doctor. Pues a operar, don Ovidio. Y nosotros le ayudaremos. La vida del paciente es lo único que importa en este trance no previsto en los anales de la cirugía. Pronto, antes de que se le pase el cloroformo. No es nada, es una lipotimia. Pancho, no te rías de esa manera que te puede hacer daño. Es que este feíto tiene unas ocurrencias que... Maestro, cuénteles a mis tíos lo de aquel otro monomaníaco turco. Sí, cuente. Cuente. Pues... Era un abonero que se creía alcancía y moneda que caía en sus manos se la tragaba. ¡Ay, qué horror! ¿Y qué le producía aquello? Pues le producía bastante, sí. Cuando lo operé ya tenía reunidos en el estómago 29 pesos. ¿Con 60 centavos? Los centavos se los sacaba este. Sí. Las cosas que habrán ustedes visto por el mundo, ¿eh? Y las que nos han ocurrido. Precisamente el caso de la operación de usted fue algo emocionante. Gracias a que don Ovidio y sus compañeros siguieron al pie de la letra mis instrucciones. Les estoy muy agradecido por su colaboración. Nada, que usted es un gran médico. Eso es, Pancho. Bueno, Pancho, ya es hora de que te metas en tu recámara, que el relente te hace daño. Pero si yo me siento al pelo. ¿Eso crees tú? Que no, te lo demostraré el día de mi santo. Me voy a rifar una guaracha con el más pintado. Pero estás loco. Tu santo cae la semana próxima y estamos en viernes. ¿Y qué? Yo me siento fuerte como un mulo. ¿Verdad, doctor? La comparación es un poco anacrónica, pero en efecto, el pronto restablecimiento de usted es algo sorprendente. Leito, señor, acompaña a don Francisco. No se moleste. Es mi obligación. ¿Se agarra, don Pancho? Bueno, pues no hay más remedio. ¿Sobrinota? Hasta mañana, tío. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Blanquita, buenas noches. Bueno, Paquito. ¿Tú dirás cuándo nos vamos? En cuanto mis tíos me den los 20.000 pesos que me han prometido. Pues yo no tengo el menor deseo de abandonar este ambiente que ha despertado en mí ideas bucólicas. Además, los años se echan encima y ya es hora de pensar en el porvenir. Vivir lejos del mundanal ruido, entregado a las labores propias de mi sexo. Montar a caballo, vigilar la peonada, asistir a la cosecha. No sueñes, Corcuera, tú serás siempre el rey de los frescos. Genio y figura hasta las sepulturas. Dani, no bebas más, que se te va a subir. ¡Oh, déjame! Claro que sí, déjala. Es mi santo y hay que alegrarse un poco. ¡Claro! ¿Qué le pasará a Blanquita, que no ha salido todavía? Está terminando de arreglarse. No, nunca ha tardado tanto para hacerlo. Qué raro. ¿Bailamos, sobrina? ¿Te atreve? Cuidado, tío. Déjalo, Paquito. Él sabe las fuerzas con que cuenta. Seguro. Vas a ver quién es tu tío reventándose un danzón. ¡Agua! Blanquita. Ya voy, amable, no seas impaciente. ¿Impaciente? Es que ya has caído en falta. Algunos invitados han preguntado ya por ti.
¿Me oyes? ¿Por qué no contestas? ¡Un momentito! Date prisa. Blanca. ¿Pero eres tú? Yo, que te cumplo mi promesa. Me lo encargué a la capital. Di cómo estoy. Estás como para hacerle la competencia a Diana Dorbin. ¿De veras? Bellísima. Y muy come info, ¿verdad? Tan come que estás para comerte. Ven, vamos, para que te vean y para que te admiren. Le va muy bien al danzón, sobrina. Sí, la costumbre. ¿Cómo? La costumbre de verlo bailar. En la capital se baila hasta en las oficinas. Ah. Mire, tío, qué señora tan distinguida. ¿Paquito? ¿Señora? ¿Pero qué señora, hombre? Si es tu tía. Pues es verdad, pero ¿quién lo ha aconsejado a usted? Yo, Paquito. Ya te explicaré. Vamos, Blanquita. Blanca. Parece otra, ¿verdad? El resultado de algún tratamiento especial que le ha recetado el doctor Corcuera. ¿Ah, sí? Pues yo no me quedo atrás. Le voy a decir al doctor que me receta a mí algo de lo mismo. ¿Eh? ¿Quieran favor de tocarme una conguita sabrosona? Con mucho gusto, doctor. Gracias, artistas. Yo tuve un novio de 20, luego uno de 26, más tarde de 36, y sufrí terriblemente. Salieron tan exigentes que no quise tener más, y yo juré que jamás tendría otro nuevamente. Queriéndome divertir, la vida me puso enfrente de un hombre que es tan desdichado. ¿Pero qué plan es este, madre? A mí me parece muy peligroso. ¿Qué quieres? Está de moda en la capital. Qué hombre tan romántico, ha dejado estático a mi pobre corazón. Qué hombre tan simpático, qué hombre tan romántico, es un caballero más bombanchero que el mismo son. Qué hombre tan simpático, hombre tan romántico, ha dejado estático a mi pobre corazón. Hombre tan simpático, hombre tan romántico, es un caballero más un banquero que mi razón. Hombre de mundo, pues nunca me habla de amor. Me ofrenda siempre una flor con un respeto profundo. Él es todo un caballero, estoy segura que lo es. Mas quién sabe si después me olvida ser el primero. El primero en su atención para andar siempre conmigo. Pues él es tan buen amigo que le di mi estimación. Hombre tan romántico, ha dejado estático a mi pobre corazón. Hombre tan simpático, hombre tan romántico, es un caballero más compañero que el mi razón. Hombre tan simpático, hombre tan romántico, ha dejado estático a mi pobre corazón. Hombre tan simpático, hombre tan romántico, un caballero más un banquero que el mismo son. Hombre tan simpático, hombre tan romántico, he dejado estático a mi pobre corazón. Hombre tan simpático, hombre tan romántico, es un caballero más un banquero que el mismo son. Pero todo eso que usted dice es cierto. Sí, señor.
son unos canallas, unos impostores que se han burlado de ustedes de una manera inicua y grotesca. Y yo vengo a desenmascararlos y darles su merecido. No hace falta que se moleste. Para eso me basto yo solo. De todos modos, déjeme echarle una manita. No me prive de esa satisfacción. Convenido. Espere un momento. Qué bien, ¿eh? Bueno, ¿nos ha mandado usted llamar, mi querido don Pancho? Señor Corcuera, es usted un sinvergüenza y un vividor. ¡Pancho! ¿Cómo te atreves a hablarle de ese modo al doctor? Tú a trabajar en el cine. ¿Pero puede saberse, querido tío, por qué denigra e insulta usted a mi maestro de ese modo? No, si no es a tu maestro solamente. A ti también te voy a denigrar. Y a tu señora o lo que sea, y a ese títere que me han traído aquí con honores de ayudante. ¿Yo, títere? Usted, monigote. ¡Pancho! ¡Quita! ¿Saben ustedes con quién acabo de hablar en estos momentos? Ignorámoslo. Con don Procopio Jiménez, el tío de esta señorita o lo que sea. Estos sinvergüenzas se han burlado de nosotros miserablemente. Nos han engañado. Pero te juro que mi venganza va a ser terrible. ¿Con don Procopio? ¡Ya está, hombre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está, hombre! ¿De qué se ríe usted? Con razón, hombre, con razón. Ahora me explico la actitud de don Pancho. Pobre Procopio. De modo que yo sé que yo soy un sinvergüenza, ¿no? Y un vividor. Y además que sabe usted tanto de medicina como yo de cantar misa. ¿Dijo misa? ¡Ay, qué gracioso! Pero qué gracioso. No se rían ustedes, porque me ha jurado también que esta señorita no solo no es esposa de Paquito, sino que es una artista de cabaret. Yo cabaretera. Y seguramente le habrá dicho a usted que Paquito no es un estudiante, sino un sinvergüenza y un calavera, ¿verdad? Eso me ha asegurado. Y lo que me ha dicho del señor Feito, bueno, eso no me atrevo a repetirlo. No me diga, qué chistoso. Mi querido don Pancho, no se moleste usted en repetirme lo que yo me sé de memoria. Piense usted que llevo muchos años tratando a don Procopio y que conozco a fondo todas las manifestaciones de su perturbación mental. ¿Quiere usted decir que está loco? Tanto como eso, no. Pero el pobre sufre frecuentes accesos de meningitis calumniosa. ¿Y eso qué es? Pues una monomanía que le da por decir que todos son unos canallas, unos miserables, etc. Ya me imagino cómo nos habrá puesto. Ay, pero qué perturbación tan extraña. Y peligrosísima. Sí, porque todos los accesos se le presentan casi siempre con un poco de psicastenia crepuscular. No sabe don Pancho el peligro a que se ha expuesto al estar junto a ese hombre. Usted dirá lo que quiera, pero a mí las palabras no me convencen. Yo necesito pruebas y lo mejor es ponerle a usted de frente a frente. Ese hombre me ha hablado con una sensatez que o se me aclara esto ahora mismo, o lo que yo hago con ustedes va a dejar memoria. Nada más justo. Y puesto que en este caso la vacilación podría llevar a su cerebro la duda, con el permiso de ustedes, me voy. ¡No! ¿Cómo que se va don usted? Amable. Sí, me voy a hablar con ese loco, a ver si consigo que se le pase el acceso y vuelva la luz a su cerebro. ¿Pero qué va usted a hacer? Piense que se trata de un psicasténico furioso. Por Dios, no hay que exponerse. No hay cuidado. En peores situaciones me he visto. Con permiso. Un momento. Yo voy con usted. Mi rico don Pancho, admiro su valor, pero no quisiera exponerlo a que sufra usted un arrebato de ese crepuscular. A esta clase de enfermos hay que tratarlos con cierta delicadeza. Es una nueva técnica científica que hemos puesto últimamente en boga algunos psiquiatras de la capital. Le ruego que espere. Yo le avisaré o lo llamaré oportunamente. No, pero... Sí, Pancho, sí. No seas temerario. Está bien. Aquí espero. Pero... Buenas noches, don Procopio. ¡Ah, canalla! ¡Por fin! ¡Entre, que necesito su vida! Yo también la necesito, por eso no entro. ¡Entre para que lo mate! Don Procopio, no dispare usted que le traigo una fortuna. ¿Qué? Sí, señor, una inmensa fortuna. ¡Miente usted! ¡Ese ofrecimiento es algún truco suyo para contener mi furia! Se equivoca usted. Óigame un momento.
Y luego, si usted ve que mis palabras no son ciertas, me pega usted 4 tiros. ¡Hable! Don Procopio, en esta finca tiene usted una fortuna a su disposición. ¿Pero de dónde me ha salido? Óigame y lo sabrá. Pero antes, guárdese la pistola. Después, si no lo convenzo, la saca y dispara. ¿Conformes? ¿Conformes? Diga. Señor Jiménez, su sobrina de usted y Paquito se aman. Pero yo no lo consiento. No sea usted ingenuo. Interponerse entre dos seres que se aman es inútil. Escuche. Paquito ha presentado a Fanny a sus tíos como su verdadera esposa. Sí, pero yo he deshecho el engaño. Pues es preciso que rectifique usted. Que le diga a don Pancho que nos ha calumniado a todos en un rapto de locura. Si usted lo hace, le aseguro que no le van a caber los billetes en la cartera. No entiendo por qué. Seré más claro. Pero siéntese, hágame el favor. Continúo. Don Pancho tiene 3 millones de pesos. Su único heredero es Paquito. Si Paquito se casa con Fanny, la fortuna es también de Fanny. Y si Fanny es rica, usted por consiguiente chupará del bote. Y si usted chupa del bote, ¿qué placer le va a negar la vida? Pero todo eso es cierto. Tan evangélico como comprobatorio. Y si no acepta usted, ¿qué le espera ya en la vida? Usted ha sido un gran empresario, don Procopio. El de más postín en la República. Pero ese postín, ¿a qué ha quedado reducido? A rodar de cabaret en cabaret, convertido en nodriza de su sobrina. Es verdad. Y como algún día ella se casará, es ley de vida, usted se quedará solo, triste, viejo y olvidado. Cierto. ¿Qué será de usted entonces? Vivir dando sablazos para luego morir abandonado y triste, añorando el esplendor de su pasado glorioso. Tiene usted razón, amigo Corcuera. Y mire usted comprobada la miseria que me anuncia. Solo me queda para vivir este miserable billete de 100 pesos. Hombre, 100 pesos y la pistola. Luego hablaremos de esto. Ahora es necesario que usted nos ayude y nos salve. Sí, señor Corcuera. Si nos salva, se salva usted económicamente. Me ha convencido y me ha conmovido. Un abrazo. Y si él, mi querido Corcuera, es usted un hombre muy simpático. No faltaba más, hombre. Paquito, ¿no le habrá sucedido nada a tu maestro? No sé qué decirle, tía. Lo único que puedo asegurarle es que si sale bien de esta, ya no lo parte ni un rayo. ¿Don Pancho? Aquí tiene usted al demente, sumiso, implorante, vuelto a la razón, curado para siempre. ¡Pero es asombroso! ¿Entonces lo que me ha dicho? Todo mentira. Delirios de mi cerebro enfermo. ¿Pero usted no tiene motivos para odiar a este hombre? A mí, motivos para adorarlo y abrazarlo. ¿Se lo durmió? ¿Cómo? Que tuve que emplear cierto poder hipnótico para vencer la desviación psíquica. ¡Ay, es maravilloso! Pídale perdón a todos. Perdón. Muy bien. Levántese. Levántese y pélese. Y ahora permítame un momento los 100 pesos y la pistola. Pero hágame el favor. Eso es. Quiero guardar estos dos recuerdos de una de mis más gloriosas victorias científicas y curativas. ¡Oh, bienhechor de la humanidad! No aprietes, que hay público. Te amo, soy tuya, tuya para siempre. ¿Qué dice? ¿Ahora es esta la que se ha vuelto loca? Sí, loca. Loca de amor. Ya es hora de que lo sepas. Amable y yo nos amamos. ¿Pero cómo ha sido eso? ¿Simpatías que tiene uno? Diles cómo me amas. Pues tanto que por no robar un solo minuto de lo que me queda de vida a esta pasión que me devora, me voy a retirar de la medicina para siempre. Gracias, amable. No, eso no debe ser. ¿Piense que es una gran pérdida para la ciencia? No lo crea usted. Paquito será doctor muy pronto y Paquito sabe de medicina tanto como yo. Oh, por favor, maestro, no tanto. No seas tan modesto, mucho más que yo. Dentro de breves días se celebrará mi boda con Blanca. Tú regresarás a tus estudios, te irás con Fanny, se llevarán a don Procopio y todos los meses les mandaremos 5,000 pesos. ¿Verdad, Blanquita? Lo que tú quieras. Yo me quedo aquí, en la paz del campo. Abandono la lucha.
En cuanto a ti, mi querido Feito, te recomendaré alguno de mis colegas. No, don Amable. Yo no me separo de usted. Yo también me retiro de la medicina y me quedo a su lado para siempre, aunque no me pague lo que me debe. Pero, hombre, tú con un porvenir tan brillante, pero ¿y tu carrera? Yo no quiero carrera, yo prefiero este trote. Que se quede. Pues entonces a continuar la fiesta. ¿Vamos? Vamos a bailar. Perdóneme, doctor. ¿Sí? ¿No sería posible que me devolvieran mis 100 pesos y la pistola? Los enfermos como usted no pueden llevar dinero ni armas de fuego. Esta es mi última prescripción facultativa. Con permiso. ¡Qué hombre tan fresco! Oiga, crepuscular, no ofenda a usted a mi maestro. Pues este, vamos a bailar, preciosa.